21. Utilice buenos titulares. Un buen título no debe ser usado solamente al principio del anuncio. Úselo con frecuencia, pero sin abusar de ellos, en los subtitulares. Un titular bien ubicado retiene la atención del lector, lo lleva a meterse más al interior de la carta de ventas, a pasar el siguiente paso, al siguiente párrafo, de tal manera que concéntrese en sus titulares y subtitulares. Es muy importante. 22. Evite hacer preguntas tontas. ¿Te gustaría ganar $1,000,000 al año? Eso simplemente no funciona. Evite toda pregunta que insulte la inteligencia de su lector o que lo haga sentir inferior. No subestime a sus lectores. 23. Ofrezca un obsequio, inclusive si el lector no le va a comprar nada. Si el cliente o clienta decide que no hará una compra, usted querrá hacerle un seguimiento posterior para tratar de influenciarlo y que compre en un futuro. Por lo tanto, si le ofrece un obsequio, puede pedirle su email para poder enviarle ese regalo. Haciendo eso, usted está en condiciones de hacerle un seguimiento para lograr una probable venta futura. Además, puede continuar con su proceso de venta teniendo su anuncio, banners, etcétera, que no tengan ese producto gratuito. Y por supuesto, si ese producto gratuito es de alta calidad, un producto, un servicio utilizable que verdaderamente impresione al visitante, es probable que el visitante pronto se convierta en cliente. 24. Use bonos para atraer al lector. Una de las cosas que yo he encontrado verdaderamente efectiva al redactar una carta de ventas es incluir en ellas bonos que eleven el valor percibido del producto que estoy tratando de ofrecer. Un ejemplo clásico de los comerciales americanos es Jinsu, los cuchillos Jinsu. Antes de terminar el comercial había tantos bonos sobre la mesa que era imposible decir que no. Este seguro de proveer bonos de calidad, es decir, no, cosas que son verdaderamente importantes y complementarias, ayudarán a aumentar la credibilidad en su oferta. 25. Use frases que se conecten como "pero espere, aún hay más", o "eso no es todo", o "más adelante", etcétera, etcétera. Estas frases tan efectivas conducen al lector de un párrafo a otro, en especial cuando el que le sigue es un párrafo que tiene una lista de beneficios o lo lleva hacia el tema de los bonos. Repito, la idea es darle más y más beneficios al lector. 26. Siempre, siempre incluya una fecha límite. Poniendo esa fecha tope, usted creará en la mente del lector una sensación de urgencia. Por ejemplo, comillas, si usted no hace la compra dentro de las próximas 24 horas, ya no podrá obtener los bonos. El lector pensará, oh, solamente quedan 10 productos, tendré que apurarme. Hágale saber a sus lectores o clientes que ellos perderán mucho si no se atienen a las fechas de finalización de sus promociones. Recuerde que ellos no solo perderán sus productos y sus bonos, sino además todos los beneficios del producto. Las fechas límites son muy efectivas. Todas las cartas de venta deberían tener una. 27. Explíqueles exactamente cómo deben hacer la orden de compra. Sea muy claro en todo el proceso. Indíqueles dónde están los links, hábleles de todos los métodos de pago que usted le ofrece, tarjetas de crédito, cheques, Western Union, PayPal, etc. Haga que este proceso sea lo más sencillo posible. Si ese proceso tiene más de 2 pasos, la mayoría de la gente lo abandonará. 28. Explique con claridad cuándo se va a enviar usted el producto. La orden de compra se va a procesar al instante, se va a realizar de inmediato. Dígales a sus compradores exactamente lo que deben esperar una vez que han tramitado la compra con usted. Cuanto más específico sea, mejor. Que sepa que usted tiene un sistema funcionando correctamente, que los operadores están allí, que el servicio cliente existe y que su orden va a ser bien atendida. Haga que lo sepan. 29. Prometa una garantía de devolución del dinero. Ofrezca una garantía de 30 días sin hacer preguntas. Por ejemplo, la mayoría de la gente no lo sabe, pero eso es ley. Usted está obligado a devolverles el dinero si ellos no están satisfechos con el producto o servicio que han adquirido. Entonces, si de todas maneras es obligación de ley
en Estados Unidos, ¿por qué no transformarlo en un beneficio? Hágale saber que ellos están comprando su producto o servicio libre de todo riesgo. Consejo 30. Incentívelos para que respondan inmediatamente. Muchas personas necesitan que les digan, hágalo ahora, ordene ahora, haga clic en este momento, haga clic aquí para comprar ya. Dígame, ¿ha visto algún comercial en la televisión que no le diga, compre ya? Lo dudo. 31. Incluya siempre una postdata. La gente siempre lee las postdatas. De hecho, la postdata es una de las partes más importantes de una carta de venta. ¿Por qué? Porque muchas veces el visitante de su sitio web irá con el ratón hacia el final de la carta de venta solamente para saber el costo del producto o del servicio. Por eso es que la postdata es un excelente lugar para recapitular su oferta. Así, cuando ellos vean la tarjeta con el precio, también verán un informe detallado de lo que van a recibir por ese precio. Use la postdata para repetir su oferta en detalle. 32. Agregue una segunda postdata. Esté seguro que si ellos leen la primera postdata, también leerán la segunda. Úsela para recordarle la fecha límite o de finalización de su oferta, para ofrecerle otro bono o para repetirles algún otro punto que usted quiera reforzar la idea de comprar. Le garantizo que lo leerán. Bueno, con eso culmino mi serie de 32 tips para crear cartas de venta más efectivas. Estuvo con usted Álvaro Mendoza, director de mercadeoglobal.com, y lo invito a que visite el siguiente recurso recomendado: www.cartadeventas.com. Lo repito, cartadeventas.com.